Respetando los aforos y medidas sanitarias, la delegada presidencial provincial, Gabriela Alcalde Cavada, recibió a las representantes de los clubes de adulto mayor de las comunas de Cartagena y San Antonio, que se adjudicaron los fondos del Servicio Nacional del Adulto Mayor. El financiamiento será entregado vía depósitos bancarios a cada una de las organizaciones beneficiadas. Alcalde indicó que el año 2020 este importante aporte no se pudo efectuar debido a la pandemia, pero finalmente este año se retoma con el objetivo de dar apoyo a uno de los grupos más afectados por la crisis sanitaria, ya que se reconoce que han dado el ejemplo de responsabilidad y motivación de vivir a pesar de todas las dificultades que ha provocado la crisis sanitaria. Una ceremonia muy corta, con todos los espacios que permite el aforo, pero el poder mirarnos a la cara, decirles lo importante que es para el gobierno que los adultos mayores se sigan cuidando, sigan manteniendo esa actitud tan fuerte de han sido, creo que, el mejor ejemplo en esta pandemia. Un año y medio encerrados, los primeros en vacunarse y ahora están listos para la tercera dosis de refuerzo. Así que, ¿cómo no hacerles un cariño a todos nuestros adultos mayores? Sara Bello Riquelme, representante del club Las Buenas Amigas del sector de Lo Gallardo, agradeció la oportunidad de recibir este aporte para su agrupación, ya que es necesario reactivar de alguna forma las actividades junto a las socias y de manera solidaria. Por ello, con los fondos a recibir, lo distribuirán a través de un vale para mercadería. Es una ayuda muy grande para la gente, porque yo pertenezco a Lo Gallardo y la gente de allá es más necesitada. Entonces tenemos bastantes personas que necesitan este apoyo. Nosotros lo que nos vamos a hacer, vamos a entregarlo en vale para que ellos retiren mercadería, porque eso es lo que más necesitan ellos. Silvia Uribe, presidenta del Club Armonía, destacó la importancia que el gobierno tenga presente a los adultos mayores, sobre todo en la pandemia, ya que este periodo ha develado la realidad social que muchos viven, donde la soledad se hace más habitual. Ha sido bien dura para mí como para todas las socias, porque en general las socias están mucho aburridas y muchas señoras que también le ha costado mucho porque no han salido de 2 años que están encerraditas, muchas con muchas emociones juntas. Ahora queremos empezarlo a juntar nosotros el día miércoles, ya empezar a iniciar nuestras reuniones, lograr que, bueno, si no son todas, algunas van a empezar de a poco. Este proyecto contempla como objetivo que los clubes adquieran diversas ayudas, como por ejemplo mayor seguridad, protección, vida saludable, equipamiento para las sedes, alfabetización digital, mercadería, entre otros. Cabe señalar que fueron 77 las diferentes agrupaciones de la provincia que obtuvieron este aporte de gobierno: 6 clubes de Algarrobo, del Quisco 13, del Tabo 11, de Cartagena 28, San Antonio 18 y 1 de Santo Domingo.